encontramos en el sitio Cabo de Hacha, una comunidad cafetalera que pertenece al cantón Jipijapa, a 23 kilómetros de Jipijapa. Aquí se siembra y se cosecha café bajo sombra, que es un café, como ustedes ven, agroecológico. Esta es una zona que históricamente se ha dedicado al café y aquí está sentada también el origen de la cooperativa agrícola cafetalera Cabo de Hacha. Esta es una tierra maravillosa, donde el café, todo lo que usted respira es café. Esta es una tierra con aroma de café. Aquí hay variedades catuaí y también estamos sembrando el catimor, que es una variedad bastante promisoria, adaptada en la zona. Ustedes ven plantas pequeñas también donde son de Sarchimor. Y vamos a incursionar también en el café arábigo mejorado, el café típico mejorado. Entonces, esta es la mejor zona. Estamos a 550 metros sobre el nivel del mar. Y esta zona está bendecida por la corriente de Humboldt y del Niño. Eso hace que tengamos un microclima especial exclusivamente para café. Nosotros somos tradicionalmente productores de café. Y para mí el café es mi vida, es mi vida, es mi pasión, yo vivo por el café. Queremos aquí introducir una abono orgánico, no queremos utilizar químicos porque nosotros manejamos mucho el concepto de agroecológico, dado las características del suelo, ¿no? Entonces aquí no hay café en siembra intensiva a exposición solar, no. Aquí el café tiene que ser necesariamente bajo sombra, con ese concepto de protección de la biodiversidad. Queremos tener café amigo de las aves, queremos tener café amigo de los árboles, para producir un café diferenciado. No vamos a tirar nuestro café al montón. Este café le vamos a dar incluso valor agregado. Valor agregado en términos también de buscar una marca y potenciar un café de origen. Esta zona es maravillosa para café. Lo que pasa es que el campesino obviamente perdió la esperanza porque los precios no ayudan. Y con el tema de que los jornales están dolarizados, entonces el camino es darle valor agregado o producir café diferenciado. Entonces hay que cuidar la calidad y la inocuidad de café. Entonces aquí se cosecha solo café maduro, nada de café verde. Café maduro, luego que se coge, se pone en una tina, se lava, se caja, se saca el café vano y el resto se lo pone en marquesina a secar. Y ya eso ahí vamos cuidando la calidad del café. En el Ecuador, desde 1830, por primera vez en Jipijapa, en los sitios El Mamey y Las Maravillas, café arábigo, a partir del cual se comenzó a extender, a expandir el café. Actualmente el café, el Ecuador es un productor de café arábigo y robusta. El arábigo que se siembra en todas las costas y el robusta en la región oriental. Del café arábigo se comenzó con el típico criollo, pero a partir de las investigaciones se introdujeron nuevas variedades de café mejorado, café arábigo mejorado. Entonces tiene el caturro, el catuaí, el borbón rojo, el borbón amarillo, el paca, cagua. Y actualmente se está desarrollando bastante el sarchimor. Sarchimor es una, es un cruce de híbrido de tino, de un híbrido en todo caso, que está dando excelentes resultados en materia de productividad, en rendimiento en Jipijapa. Y para los años 50 del siglo pasado, 1950, se inicia el apogeo de café en Jipijapa, que se convierte en la sultana del café. Esa es la denominación que tiene a nivel nacional e internacional. Y se convierte en el principal centro de producción de café a nivel nacional y en el principal centro de comercialización a nivel nacional. En Jipijapa llegaban los cafés de todo el país, de Loja, del Oriente, de Santo Domingo, de todo lado. Por eso ustedes pudieron ver instalaciones inmensas que servían para el secado y procesamiento del café. Fuimos perdiendo esa categoría
de la Sultana del Café. La infraestructura que hoy tiene, fabulosa que tiene Jipijapa, está subutilizada y muchas de ellas abandonadas. Hoy en día la situación es dura para los caficultores porque el café sigue presentando una volatilidad en los precios, inestabilidad en los precios. El café se cotiza, el café arábigo, para que ustedes sepan, se cotiza con la bolsa de Nueva York. Y el café robusta se cotiza con la bolsa de Londres. Nosotros somos productores de arábigo y productores de robusta. Que yo hago un llamado a los caficultores para que sigan sembrando café. Aunque yo tengo que decirle que en las condiciones actuales esta batalla es dura. Convencer a un campesino para que siembre café es duro. Por eso es que yo digo que el que siembra café hoy día es un héroe. Que el agricultor tiene que ser capacitado, que el agricultor tiene que levantar conciencia y tiene que mejorar la calidad del café. Nosotros no podemos seguir en Manabí produciendo café convencional para venderlo al mercado como sale de la mata. No, tenemos que buscar la especialización, tenemos que cosechar y vender café con precios diferenciados. Significa entonces que tenemos que introducir un programa de café con un sistema agroecológico para aprovechar la biodiversidad de la que gozamos. Yo llamo a mis hermanos caficultores a que sigamos apostando al café. Sembrar café, eso sí, cuidando la calidad y la inocuidad, cosechando solo café maduro y lavando el café. Hoy hay nuevas técnicas que nos van a permitir, repito, producir café y venderlo con precio diferenciado. Eso es lo que yo recomiendo para Manabí, un café especial. Cafés especiales es posible producir en Manabí a partir, repito, del sistema agroecológico del que gozamos. Así que éxito a mis hermanos caficultores y decirles, sembrarles la esperanza de que sigamos confiando en el café, que eso es vida, eso es amor, eso es salud. ¿Saben ustedes que el café es vida, es salud? Miren ustedes que el café es amargo como la miel, negro como el diablo, pero dulce como el amor. Los bebedores de café somos más amorosos, así que a tomar café, muchachos. Y si es de Cabo de Hacha, mejor.